Zagalicos y Zagalicas, y bienvenidos al canal del Holandés Errante. Hoy os traigo la demo de World on Fallen Dynasty, un juego que salió el 3 de marzo de 2023, hace unos días, para las plataformas Xbox, PlayStation 4, PlayStation 5, PC. Es un juego de acción-aventura con los textos en castellano y las voces en inglés, japonés o chino. Pero bueno, lo vamos a dejar en inglés, ¿vale? Bueno, pues es una aventura de acción a cargo de Team Ninja y Tecno Koei para PC. Y bueno, pues está protagonizada por un soldado sin nombre que se enfrenta a fuerzas oscuras durante los últimos años de la dinastía Han. Una historia original que fusiona elementos de fantasía en la dinastía Han. La narrativa cuenta vívidamente la historia de la extenuante lucha de un solo soldado miliciano por sobrevivir durante el reino de los tres reinos infestado de demonios. El juego, a primera vista, tiene muy buena pinta, aunque el juego vale 70 pavos. Sí, me habéis escuchado bien. 70 pavazos vale el juego. A mí la verdad es que me tira un poco para atrás. Así, si te vas a la edición coleccionista, estamos hablando de 100 euros. Así, tal cual. La nota que tienen en la revista, la nota media que tiene el juego es de 8,5, aunque tiene muchas críticas. Supuestamente este juego es bestial, desgarrador y tremendamente adictivo. Es el Souls-like más agresivo que encontraremos en los últimos meses. El estudio ha vuelto a firmar un combate sin fisuras en el que los pulgares bailan al compás de la acción. El tango hecho videojuego, donde el que lleva la iniciativa y se arriesga, obtiene su recompensa. Pero World on Fallen Dynasty va más allá de un combate sin fisuras. La presencia del sistema de moral marca la mecánica más influyente de sus últimas fórmulas. Impacta a todos los niveles y da sentido a exprimir cada escenario como si fuese el último. No está exento de problemas que la alejan del sobresaliente, pero resulta difícil no recomendarlo a cualquier amante de esta vertiente, aunque yo no lo recomiendo porque el precio es abusivo. Durante meses se han vendido una imagen próxima a Sekiro, Shadows Die Twice, la entrega más rompedora de From Software desde su idilio con la vertiente Soul, pero en la práctica encontraremos también similitudes con la estructura de Bloodborne, donde ambos mantienen una filosofía jugable que empuja al jugador a cometer riesgos constantes. En Bloodborne, la recompensa directa en combate se percibe minimizando daños en nuestra barra de salud. En cambio, World on Fallen Dynasty sí te anima a llenar tu barra ofensiva para reducir la recuperación del rival. Nuestra situación en combate se determina por el medidor de energía y todo baja la salud. Funciona a ambos lados. Si va a la derecha quiere decir que estamos jugando bien, es decir, asestando golpes rápidos y constantes sin recibir daño del rival, y es importante que esa energía la reinviertamos hacia el enemigo. Usar el botón, pues realizaremos un ataque pesado que liberará todo el acumulado hacia el rival. Ellos también cuentan con la misma barra. Si los alcanzas con éxito, empujarás su lado izquierdo y reducirás su porcentaje de recuperación. Como es evidente, el lado izquierdo indica que estás haciendo mal las cosas. Es el equivalente al cansancio. Al llegar al tope, quedarás a merced del rival durante unos segundos. Si logras hacer lo propio en el contrario, abrirás una ventana en la que podrás completar el movimiento de mayor daño. Tu objetivo es asegurarte de que las acciones que realices sumen en positivo. Debemos tener en cuenta las penalizaciones. Aunque el ataque básico no influya en negativo, se hace el abusar del ataque pesado cuando no tiene suficiente carga. Una decisión excelente por parte del Team Ninja es haber ligado el sistema de magias al mismo medidor. El equipo se desprende de elementos como el mana para hacer que el jugador de nuevo asuma el riesgo de conjurar hechizos sabiendo que sumará una buena parte de cansancio. Son movimientos que marcan la diferencia, pero debes usarlos con la máxima precaución. Las divinas, invocaciones que vas desbloqueando a medida que avanzas en la trama y otorga una ventaja concreta durante un pequeño periodo de tiempo. Buscar el mejor momento para activarlo es otra de las claves. Al empuñar el arma no cabe duda de que el ADN Sekiro se encuentra aquí. Como ya explicaron sus responsables, las artes marciales chinas intervienen de tal forma que la postura defensiva es al mismo tiempo una postura ofensiva. Más que esquivar, lo que realmente hacemos frente a un ataque es desviar el filo del contrario. La acción no se detiene incluso cuando queremos evitar el impacto. La mayoría de los ataques no tienen señales evidentes para contrarrestarlo.
son básicos como los que tú realizas la mayor parte del tiempo. El momento de mayor importancia en este sentido son los ataques de poder, que envuelven al enemigo en un aura roja. Hacen muchísimo daño si fallas el desvío. Volvemos al origen del combate. Si aceptas el riesgo de entrar en su ventana de acción, al acertar la defensa añadirás mucho más cansancio al rival, limitarás su energía y potenciarás tu lado derecho. Es clave hacerlo para animar al rival a que entre en parálisis. Estos eventos decantan sin lugar a dudas la balanza hacia un lado a otro. Junto a los ataques básicos se encuentran técnicas que ejecutan movimientos especiales dependiendo del arma que portes. Son difíciles de encajar en el ritmo tan alto del combate. De aceptar, tendremos una pequeña ventaja. Y dicho todo esto y el rollo que he soltado, vamos a probar World of Fallen Dynasty. Elixir, the secret of the eternal path, a prize sought by the sovereigns of old. Among them was the first emperor of the Qin, who lusted for immortality. The result of his quest to obtain the forbidden medicine was a catastrophe. The elixir's power proved overwhelming. And in the years following the dynasty's demise, it continued to exert a shadowy influence on conflict and political machinations. Many moons pass, and the Han Empire faces its final days. In these dark times, Elixir once again threatens to become the catalyst that awakens the dragons lying dormant across our land. The Azure Heaven is dead! The Yellow Heaven must rise! The Azure Heaven is dead! Bear witness to the power of your younger brother. The world shall soon bask in the majesty of the Yellow Heaven. Bring prosperity for all. Bring prosperity for all! Thank you for saving me. I'm glad you've recovered from your injuries. I found you, bearer of the Eternal Elixir Field.
Finally. After all this time, my wish has been fulfilled. As long as we have you, victory is still possible. Consider that a talisman of protection. It may just save your life one day. I cannot allow this travesty to continue. Let us depart. Take this. I'm sure it will prove useful. It's a medicine created from refined chi. With it, you can heal most wounds. I don't think we will be able to pass through this way. Perhaps if we can climb past that watchtower. Impressive. I knew I was right in trusting you. If we lower that, it might serve as a platform. Underestimating an enemy with high morale is certain to end badly for you. You're hurt! Stay behind me, please!